Con esta postal de los campos Benjamín del Alba, Cristian el Gatico Macías les da la bienvenida a otro Gati Resumen. En esta ocasión, Julimoy versus los Brujos. Brujos de Jesús María, del municipio de Jesús María, aquí de Aguascalientes, Agua Springfield. Y aquí calentando como buen catcher. Por cierto, la serie mundial va a ser Diamondbacks de Arizona contra los Rangers de Texas. Atípica, ¿no? La serie mundial. Chao, Astros de Houston. Todo bien con el béisbol, pero aquí es fútbol. Fútbol. Y ya empezamos con las acciones. La primera jugada. Agarrando confianza con la bocha. Aquí en este equipo es salir jugando, de preferencia. Y se tienen las piezas para salir jugando. Aquí casi no despejo. Procuro siempre de salir jugando con los compañeros. Por parte de Carlitos Hurtado, la primera anotación del partido. Julimoy arriba contra Brujos. Brincar la línea nada más para salir jugando nuevamente. Y hasta aquí todo bien. Me sentía bien físicamente. Otra vez. Me gusta porque aquí juego un poquito más de central. Ahí estábamos. Esta la marcaron como fuera de lugar. Así como salí, tuve que haber salido en uno de los goles del segundo tiempo, pero ya les diré por qué no salí así. Fíjense dónde está el receptor. Hay que buscar el receptor y interceptar el pase. Hay que ver la NFL un poquito. Bueno, me gusta mucho esa analogía de interceptar pases en el juego aéreo. Y aquí está Robert, Quesada, Canelo, Quesos, anotando el segundo. Aquí está Barbosa llegando de la Superliga al segundo partido. Y aquí quisieron dormir al velador. Pero ahí estábamos atentos al regreso. Salimos otra vez jugando. Y bueno, el velador ahora se le dobló el tobillo aquí. Y al velador se le dobló el tobillo. Y a partir de aquí la cosa ya cambió. Ya jugué condicionado porque venía resintiéndome de una lesión. Y se agravó. De hecho, esta era mía. De ahí el tobillo me empezó a fallar. Ya me empezó a fallar y ya no fue lo mismo. Tuve que jugar con más intuición que con otra cosa. Porque ya no me daba el segundo tiempo ya no me dio el tobillo. Ahí todavía estaba un poquito caliente, pero me incomodaba bastante. ¿Qué pasó, Gatico? ¿Dónde están esos MVP? ¿Qué le ves? Descuento no tiene, Gatito. Esa era mía. La verdad era mía esa. Por más allá que lo hayan dejado tirar, era mía. Y aquí está Robert otra vez. Con su segundo. Y el 3-1. Qué buen corte del Tona. Con las barbas de Barrabás. Buena, Tona. Hay un despeje feo el despeje. Pero mira, le tiré una papaya y la resolvió. Sí, ahí me di cuenta que ya el tobillo no me estaba ayudando a despejar. El apoyo. Esta también no brinqué. Gracias, poste.
Y sí, ahí ya sentía que el tobillo no me estaba respondiendo. Entonces pues, teníamos que cambiar la estrategia. Intuir. Y para colmo, en este segundo gol me dejó una planchita, un recuerdito, el brujo. Planchita ahí. Y vean mi posición, y ahí estoy más intuyendo la jugada, porque ya no me da para el cambio de ritmo. Igual me arriesgué mucho. Pero también tienes que ver a quién tienes enfrente para hacerlo. Y aquí está el magistrado. Lomelí. Poniendo el cuarto, Lome. Y aquí por andar queriendo acomodar la cámara, otra vez querían dormir al velador. Y quién sabe si iba al arco. Como andaba el tobillo. O sea, sí podía caminar, pero el cambio de ritmo y la flexión del impulso era lo que me lastimaba en la parte de adentro del tobillo. Ah, chequense esta jugada por andar de colaborador, de balonero. Si me la regresa para atrás Escamilla, no había portero, ¿eh? Pero por suerte espejeó y vio dónde estaba yo. Era buena la intención. Lástima, no le salió. ¡Al brujo! Vean ahí cómo guardé ya ahí la posición. Me arriesgué. O sea, intuía dónde más o menos iba a tirar el centro. Igual no levantaban tanto la cabeza algunos. Si me hubieran visto, pudieron intentar madrugarme un poquito más. Y acá saqué la pero no hubo contacto. De hecho, ahí estábamos platicando él y yo. Y él me dice, pues, ¿qué te digo? Ya lo marcó. Pues sí. Me pasé, la toqué, pero me alcancé a pasar. Lástima. Está el buen Checo. Saliendo con Checo, compartí cancha hace como más de 20 años y nos volvemos a encontrar. Es lindo volverse a topar a los amigos. Vámonos, segundo tiempo. Ahí está, el Prezi. Los asistentes. Y si a ti como a mí te encantan las camisetas de fútbol, acá te dejo un sitio donde puedes encontrar un extenso catálogo para elegir desde lo más nuevo hasta los clásicos que nunca mueren. Además, con el código de descuento EC10 obtendrás un 10% de descuento en tus compras. Un sitio 100% confiable. Segundo tiempo, 4-3 el marcador. Vamos arriba, Julimoy. Y ahí ya la verdad ya me estaba más desplomando que aventando. Ya no era tanto un lance, sino un desplome. Insisto, aquí es jugar mucho como descarga para los compañeros. Y es bueno que tu equipo cuente con ese escape, con esa parte, ¿no? Aquí está Carlitos. Ahí el que mete el acelerador. El magistrado, Lomelí, no andaba fino. Tuvo varias oportunidades. Está el Pelacuas, ex compañero de la UCA. ¿Se acuerdan de la UCA, la que despeluca? Ahí está el Pelacuas, haciéndome pasar corajes también. No te creas, Pelacuas. Ojo aquí, agazapado, siempre agazapado, esperando a ver qué va a hacer el rival, la presa. Es bien importante el recorrido, el posicionamiento dorsal. Y aquí otra, Pelacuas.
Palo y afuera, estuvo cerca por parte de Carlitos Hurtado. Ahí de manera medio ortodoxa sacando el arquero de los Brujos. Aquí viene Carlitos, que se perfila de a Roberto Carlos. Tres de dulces. Adentro, gol. Y aquí vean cómo no me respondió el tobillo, se me fue en el, ahí. Cuando quise frenar, no me respondió. Lástima, hubiera sido una buena tajada. Barrera abierta, mi favorita. Soy muy pro de la barrera abierta, les voy a decir por qué. Porque de alguna manera es un juego psicológico. Y muchas veces se enganchan y quieren meterla justo en el centro de la barrera o tirarla por encima de la barrera, que es a donde yo quiero. Y a continuación las fuerzas especiales Ginyu. Y otra vez seguimos saliendo desde abajo. Ahí otro tiro más que intuimos. Le traía ganas ese jugador. Este era creo el tercer intento que le pegaba ese palo. Otra vez descarga y le damos la vuelta. Y a continuación la jugada que les platiqué en el primer tiempo. De cómo no saqué el pie. Era extensión de extremidades, pero el dolor me hizo esconder el pie izquierdo. La verdad, siendo sinceros. Igual, les digo, ya no me impulsaba, ya solo era desplomarme, solo me desplomaba, pero bueno. Hasta aquí el Gati resumen, familia, muchísimas gracias, ganamos 8-6, ¿dónde están los otros goles, Gato? No, perdí unos videos en la edición, espero me disculpen, familia, ¡agur!